Muy buenas tardes para todos los asistentes a este evento académico que hemos organizado desde la Dirección de Posgrado de la División de Derecho, Ciencia Política de la Universidad del Norte. Les damos la bienvenida a este espacio de formación que celebramos en el marco de la jornada de conferencia eh, agradeciéndoles de antemano por su interés en este tema tan relevante como es eh, los derechos humanos y la internet. Eh, le doy la bienvenida a la doctora Amanda y al profesor Javier Touss, director académico de la especialización en derechos humanos, programa que ha liderado y abanderado estos temas en nuestra división académica. Profesor Javier, bienvenido. Nadia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Coordinación de Postgrados en Derecho de la Universidad del Norte y muchísimas gracias también a la Dirección de Mercadeo por organizar estos espacios de reflexión que eh, hoy, el día de hoy, nos ocupan sobre un tema muy interesante y es la realidad físico y digital, mejor conocida como la realidad digital. Eh, Tema sumamente importante porque nosotros, y especialmente en este contexto generado por el COVID-19, nos ha obligado a interactuar un poco más de la cuenta con eh, todas esas herramientas que el Internet tiene a nuestra disposición. ¿Cuántas horas al día nosotros pasamos en Google? ¿Cuántas horas pasamos en Twitter? ¿En Facebook? Eh, qué tan a menudo utilizamos Amazon, Instagram, etcétera, etcétera. Eh, son toda una serie de herramientas que eh, desde un punto de vista nos facilitan la vida, pero son también una serie de herramientas que también tienen o pueden tener una grave repercusión en materia de derechos humanos, principalmente en materia de derecho a la información o más bien de desinformación en materia de libertad de expresión en materia de igualdad en materia de discriminación eh, en materia de democracia cómo olvidar todo lo que pasó con Cambridge Analytica por ejemplo y las elecciones en los Estados Unidos etcétera 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 eh, para ello hemos invitado y le agradecemos enormemente Hemos invitado desde la especialización en derechos humanos de la Universidad del Norte a la doctora Amanda Romero, representante eh, para América Latina del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que, como se lo mencioné hace poco, si no es la ONG internacional más importante en materia de empresas y derechos humanos, es una de las más importantes. Amanda, mil, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos por primera, pero no por última vez en esta especialización en derechos humanos. Mil, mil gracias por tu conocimiento y tu tiempo. Les recuerdo a todos los participantes que una vez finalice la intervención de la doctora Amanda, eh, tendremos habilitada la opción de chat o la opción de preguntas para que vayan dejando cualquier comentario, cualquier inquietud y al final eh, discutamos con la doctora Amanda Romero. Amanda, mil, mil gracias, bienvenida. Muchísimas gracias Javier y muy buenas tardes para todas y todos. Como Javier ha señalado, trabajo para el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que es la biblioteca virtual más grande del mundo y una plataforma de acción sobre Empresas y Derechos Humanos que está disponible en 10 o bueno, 11 idiomas, porque yo incluyo el chino cantonés y el chino mandarín. Y nuestro sitio web es el 3 w Business Guional Medio Human Rights. Punto org. En primer lugar, nuestra organización trabaja por la transparencia y rastreamos la conducta de los derechos humanos de casi 10.000 ahora empresas en todo el mundo. Adicionalmente, buscamos que las empresas rindan cuentas por los impactos negativos o positivos que tengan, recogiendo públicamente las denuncias de la sociedad civil sobre diferentes sectores todos los sectores de la, de, la, de la economía que están recogidos en nuestro sitio web, pero también trabajamos en el empoderamiento de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, también de las empresas y los gobiernos, porque les ofrecemos herramientas que se necesitan para incorporar esa perspectiva de derechos humanos en la forma en que actúan las empresas. Eh, mi trabajo como representante regional, al principio, como dijo Javier, fui, fui la representante regional para todos los 32 países de América Latina y el Caribe, pero afortunadamente desde 2015 tenemos una representante para Centroamérica, eh, México y el Caribe, que es Diana Figueroa, y Marina nováez que está para eh, Brasil, y yo que estoy en este momento a cargo de Sudamérica y un programa particular en Colombia. Nuestro trabajo también se combina con unos proyectos específicos a nivel mundial. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto mundial sobre los impactos de las empresas de energía renovable. La próxima semana, el día 21, tendremos un evento eh, virtual con colegas de México, Centroamérica y participantes también de América del Sur sobre el tema de por qué es importante la transición energética pero de qué forma también eso se puede dar desde la perspectiva de las comunidades locales y el respeto a sus derechos humanos de las comunidades locales en, en, en un vínculo directo con ese tema tenemos un proyecto que se llama el monitor de minerales de transición que tiene que ver mucho con la charla que voy a dar el día de hoy y es que para la transición y dejar de depender de los combustibles fósiles cada día estamos hablando más de las baterías que se usan para por ejemplo la energía solar o la energía eólica eh, o para los, las baterías que necesitan los vehículos eléctricos pero tanto las de solares como las de eólicas como las baterías necesitan unos minerales específicos y esos minerales tenemos los tenemos sobre todo en América del Sur, en África y en menor grado también en Asia, que son el oro, el manganeso, el, el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso entre otros, que están Causando también unos impactos muy fuertes en las comunidades locales. Entonces, también queremos mirar ese tema porque nos parece muy importante. Claro, muy interesante que mi, que mi iPhone tenga una funcionalidad y un alcance, pero mi iPhone usa muchos de estos minerales de transición también y necesito saber hasta qué punto eh, ese uso que yo haga del iPhone puede traer una contribución o no para el, el cambio climático. También tenemos un proyecto con otras organizaciones. El primer proyecto con otras organizaciones se llama Know the Chain o Conoce la Cadena, y hablamos de la cadena de suministros o la cadena de valor, de cómo muchas empresas, por ejemplo, en el sector textil y de zapatos, se mmm, benefician de trabajo esclavo o en condiciones similares a la esclavitud en Asia, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos este proyecto que les he dejado el link en la presentación para que ustedes puedan visitarlo. También el índice de desempeño en derechos humanos de las empresas, que se llama el Corporate Human Rights Benchmark, que es un índice eh, que muestra básicamente las empresas más grandes a nivel mundial. Les hacemos un seguimiento junto con otras tres organizaciones y dentro de ese seguimiento está una empresa específica que trabaja todas las tecnologías de la información y la comunicación que nos ayudan a medir el desempeño en derechos humanos en la práctica. Bien, eh, como es la biblioteca más, virtual más grande del mundo, ¿cierto? Eh, esta es la presentación general del sitio. Ustedes pueden ingresar eh, marcando aquí en español o si, lo, su, o si gustan pueden encontrarla en francés, en portugués, en alemán, en inglés y los otros idiomas que he mencionado. Pero bueno, para iniciar nuestra conversación del día de hoy voy a empezar con este tema de la revolución digital. ¿Qué es la revolución digital? Es la llegada al mundo desde la década del 80. A finales de los 80, ¿cierto? De la Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas con megaempresas o empresas que iniciaron en un garaje, ¿cierto? Como Apple y terminaron siendo hoy en día unas empresas gigantescas, empresas que producen software, empresas de telecomunicaciones, ¿cierto? Y que han desarrollado la internet. acuérdense que la internet empezó como un espacio o una herramienta al servicio de las, de las fuerzas militares y de seguridad de los estados unidos, pero que se volvió una, una herramienta gratuita. y hay una lucha muy grande a nivel mundial para que se mantenga la internet gratuita. así nos toque pagar algunas suscripciones. que es la tendencia que se ha ido dando sobre todo en este siglo xxi. ese desarrollo de la internet ha ampliado el acceso a el conocimiento, como decía Javier, en tanto que hay nuevas plataformas de medios de comunicación que nos han dado a muchos activistas de derechos humanos formas rápidas, por ejemplo, de organizar a las comunidades, de compartir mensajes a gran escala, por ejemplo, todo lo que lo que se desarrolló alrededor de la primavera árabe se hizo a través de, de WhatsApp o de Instagram, ¿cierto? Las tecnologías emergentes como, por ejemplo, lo que voy a explicar hoy día, la inteligencia artificial, pueden ampliar con Considerablemente la disponibilidad y la, la calidad de los datos a los que tenemos acceso y nos informan también a los que hacen las decisiones políticas o las decisiones, por ejemplo, ahora en, el, en medio de la pandemia del COVID en beneficio de la sociedad. Las personas que defienden esa inteligencia artificial, artificial sostienen que estas tecnologías crearán nuevas oportunidades, aumentarán la eficiencia y ayudarán a maximizar el potencial humano. Por ejemplo, esta imagen nos trae los datos sobre la contaminación y los casos positivos y las muertes de trabajadores mineros en el Perú, que se hace a partir de una recolección de datos de la red de salud de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, en Perú, de una minera, la minera Cerro Verde o la minera Antamina o la Bateas, ¿cierto? O la Nexa Resources, la, la organización de la sociedad civil como la Red MUC. O la ONG Cooperación y un sindicato unificado de trabajadores de minera, eh, la minera chinalco, una minera china en Perú, más la empresa Southern Perú, que es la. la la filial de la empresa eh, Grupo México en ese país y la dirección de sociedad de la provincia de Ancash en ese, en ese país. Entonces, ¿cómo se pueden combinar los datos y ofrecer una información para llamar la atención de un caso en este caso de derechos humanos, ¿cierto? Y de mirar cómo se fueron dando, este es un dato del 2020, cuando recién comenzaba la, la pandemia, había 66 casos, eh, 266 casos en el en estas regiones, pero hoy en día sabemos que el índice de mortalidad en la región fue muy, muy alto y fue gracias a esa combinación de, la, de los datos que nos suministra la Internet. Por otro lado, encontramos entonces que es necesario aclarar esos conceptos clave, sobre todo para quienes estudiamos o trabajamos en derechos humanos desde diversas disciplinas, el derecho, la salud, en las ciencias sociales. Uno es la inteligencia artificial. El segundo concepto es la automatización y el tercero es la economía colaborativa, que es sobre la que voy a explicar un poquito más. Entonces, empecemos por la por la por la consideración de que la tecnología o las tecnologías en plural ofrecen poderosas herramientas para la sociedad. Pero al mismo tiempo hay unas restricciones a la libertad de usar esa tecnología y a los desarrollos que nos proporciona esa inteligencia que se hace con base en algoritmos, cierto, la automatización y la robótica que nos plantean serias preocupaciones sobre los impactos en los derechos humanos y el futuro del trabajo. Nuestro director Phil Blumer nos decía: la inteligencia artificial. La automatización y la economía colaborativa pueden liberarnos del trabajo pesado o, o riesgoso, enriquecer nuestro ocio, por ejemplo, ver una película en el celular y construir sociedades de prosperidad compartida. Pero tienen el mismo potencial para crear un desempleo masivo, para destruir vidas y empeorar la desigualdad. Por eso, poner los derechos humanos en el centro de esta nueva ola de tecnología en los mercados mundiales ayudará a definir qué camino elegimos. El portal que tenemos en el sitio web, que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación, es una plataforma digital dentro de nuestro gran sitio web, en donde ustedes encontrarán más de 800 mil documentos. Eh, es una plataforma para el diálogo y la acción sobre esta, esta elección, de irnos por el camino de mirar la inteligencia artificial que pareciera ser un asunto reservado a, a los, a los eh, iniciados, ¿cierto? Un conocimiento esotérico, diríamos que es la definición del conocimiento para los iniciados, que serían los ingenieros y las ingenieras de sistemas y quienes trabajan en ese campo. Pero no, es un campo que nos interesa a todos y todas y sobre todo en el campo de los derechos humanos. Entonces, comencemos por el tema de la inteligencia artificial o IA. Este campo está evolucionando rápidamente, está preparado para crecer significativamente significativamente durante la próxima década. Quienes defienden la inteligencia artificial creen que el desarrollo continuado de esta modalidad tecnológica creará nuevas oportunidades en el ámbito de la salud, por ejemplo, eh, al haber eh, logrado eh, descifrar el genoma del COVID-19, ¿cierto? Pero también nos dicen que puede impactar en la educación y que entonces la educación se hará cada vez más virtual, eh, más con medios y herramientas digitales, pero la pregunta es que veremos en el caso latinoamericano y colombiano qué pasa cuando las personas no tenemos acceso a esos medios, entonces qué tipo de educación recibimos y además la pregunta mayor, y lo digo yo como educadora, es qué tipo de educación es más importante, si la que nos ofrece un millón de informaciones con un dato de un milímetro de profundidad o si logramos realmente compenetrarnos un poquito en formas, digamos, mucho más convencionales de educación que pueden o no combinar las tecnologías digitales porque tenemos que quitarnos la, el falso concepto de que un niño o una niña aprende si tiene un computador y un teléfono inteligente. Hablando de la inteligencia artificial, los teléfonos se llaman inteligentes, hay sistemas de transporte inteligentes controlados por computadoras, por ejemplo, los sistemas de trenes en Francia, donde está nuestro querido amigo o también que la inteligencia digital generar, generará riqueza y fortalecerá las economías y se utilizará para resolver so problemas sociales acuciantes, por ejemplo, para poder hacer mejor identificación de toda mi historia clínica y poderla combinar para que un médico me pueda hacer una consulta a distancia o una teleconsulta de medicina. Eh, las iniciativas en curso sobre este campo que exploran la aplicación de ese aprendizaje automático incluyen su uso en la investigación también de los abusos de los derechos humanos. Es lo que hacemos nosotros en mi organización. También lo, lo usamos para mejorar la eficiencia energética, es decir, cómo podemos capturar también en esas baterías que yo mencionaba, cierto, la posibilidad de la de la de la energía del sol, reducir la contaminación también. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener documentos en la internet, leerlos en un en una en una máquina de, de de Kindle, por ejemplo, para no tener que gastar papel y por lo tanto no acabar con bosques de donde los árboles sacamos la pulpa que hace la celulosa que sale la, la, el papel. Entonces, reducimos la contaminación de esa manera y la lucha contra la inseguridad alimentaria. Esta es una preocupación muy importante porque dice que la investigación digital podría llevar entonces a los organismos genéticamente modificados que se hacen también a partir de la contribución de las tecnologías de. De los alimentos. Sin embargo, como vemos en este informe del 18 de junio del año pasado, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre eh, la, la discriminación eh, y, la, y la relatora especial, perdón, sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, presenta este informe que les invito a leer. Lo pueden descargar con el número que aparece arriba: A mm, mm, diagonal HRC, diagonal 44, diagonal. Eh, 57. El informe entonces va a explorar una serie de elementos muy importantes de cómo las tecnologías digitales... Estas de las que estamos hablando pueden ser un factor fundamental y enumera los elementos y los factores en los cuales eh, se puede generar esa discriminación. Un elemento interesantísimo para quienes son de la Facultad de Derecho es que este, este documento analiza eh, sistemas de software como los utilizados en Argentina y Colombia para la selección, por ejemplo, de las de las tutelas que se presentan ante la Corte Constitucional. Y la crítica que hace la relatora es cómo eh, la, la decisión tomada por un algoritmo no necesariamente puede traer eh, una, una respuesta justa y adecuada a la solicitud de una persona, una, una ciudadana o un ciudadano que ha presentado una acción de tutela. Eh, no, no me acuerdo bien el nombre, creo que es Prometeo o, o algo así, la, 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 el software que usa que usa Colombia y Argentina para el sistema judicial. Entonces, en ese elemento de la inteligencia artificial, eh, y es lo mismo pasa con otros sistemas, por ejemplo, en educación podemos usar el Turnitin, que es un software para detectar plagio. ¿no? o podemos usar un software como el famoso eh, los famosos software para lingüística para detectar cuántas veces una persona señaló o dijo la palabra negro o, o se refirió a los negros de una manera eh, despectiva usando x o y adjetivo pero esos son muy muy relativos y ella nos dice realmente depende de quién diseña el instrumento para qué y cómo se usa y sobre todo cuáles son los niveles de revisión y aplicación de ese tipo de medidas. El segundo concepto que nos traen es el concepto de la automatización. Cuando hablamos de automatización estamos hablando de robots. Entonces vamos a hablar aquí de que la automatización y los mecanismos de la mecanización de, de muchos, por ejemplo, en la fotografía estoy mostrándoles la mecanización utilizada en Europa para la sección de pintura y de la tonería, dos secciones que la industria automotriz traían muchos problemas de seguridad industrial porque las, las trabajadoras y sobre todo los trabajadores se enfermaban de enfermedades respiratorias, por ejemplo, o perdían el oído. Entonces, la introducción de, estas, de estos robots introduce un cambio estructural muy importante. En la naturaleza del trabajo, a medida que un número cada vez mayor de puestos de trabajo son realizados por ordenadores y por robots. Una investigación que les he puesto ahí en link del McKinsey Global Institute estimula, estima que, aunque la automatización podría aumentar el crecimiento de la productividad a nivel mundial entre el 0,8 y el 1.4 1. anual, la mitad de las actividades por la actual, las que actualmente se paga a las personas podrían ser automatizadas, lo que supondría casi 15 billones de dólares en salarios que se ahorrarían quienes las empresas. Su investigación concluye que estas actividades son principalmente actividades físicas en entornos muy estructurados y predecibles, así como la recopilación y el procesamiento de datos. ¿Cuál es el problema que tenemos con, ese, con, esa, con esa automatización? ¿Cuál es uno de los efectos negativos de la automatización? El ejemplo en Colombia más, más claro y más lamentable es la, la automatización y la privatización del puerto de Buenaventura. Cuando toda la mayoría de las actividades del puerto se mecanizaron con estas gigantescas grúas que también existen en Barranquilla, muchísimos coteros o cargadores de bulto perdieron su trabajo y el 70% de la población de Buenaventura quedó totalmente desprotegida y sin trabajo. Por eso Buenaventura es hoy en día una de las ciudades con mayores índices de desempleo del país y una donde no hay posibilidad porque las empresas están pensando en esta posibilidad de los 15 billones de dólares en salarios que se están ganando. ¿Qué significa entonces la pelea? Y nos remitiríamos quizás al siglo XIX con el movimiento que criticaba a Carlos Marx de los machistas de MASH que pensaban que el problema del capitalismo eran las máquinas y corrían a destruir, a quemar, a romper las máquinas, que no es algo ajeno a lo que pasó hace poco en el caso del departamento de Cesar cuando al saber que varias empresas de carbón se iban del país, eh, unos operarios o un operario eh, incendió varios vehículos de la empresa. Ese tipo de reacción es una reacción que nos retrotrae a esa experiencia del siglo XIX en donde los trabajadores pensaban que la, la solución ¿no? Como, la, como el esposo este, infiel que decide la esposa vender el sofá. ¿no? Es, son, son respuestas negativas a un problema que cada vez se ve con mayor fuerza. Y sobre todo no se ve tanto en Colombia, aunque el caso de Buenaventura es un ejemplo eh, típico, pero se ve sobre todo en Europa en la posibilidad de que muchos oficios que hoy en día hace trabajadores eh, y trabajadoras inmigrantes sobre todo de África, de, del Medio Oriente, de Europa Oriental o de América Latina, sea reemplazada por robots. El tercer concepto que es el que me pidieron que explicara un poquito más el día de hoy es el de la economía colaborativa o también llamada economía gig o gig, cierto, o también le llamamos economía freelance. De, de en Argentina le dicen economía por cuenta propia o cuenta propistas y en Colombia le llamamos la economía del rebusque, cierto. Ese rebusque, pero cuando está vinculado a la internet a las aplicaciones en el celular, ¿cierto? Y a las formas de descargar esas aplicaciones o app en la computadora o en el teléfono celular o móvil. Entonces empezamos a entender cuál es la relación entre esa economía geek y la revolución digital. Entonces decimos que la revolución digital es un proceso de transformación social, económico y cultural, sobre todo cultural, que se está produciendo gracias a la adopción masiva de diversas tecnologías relacionadas con el procesamiento de datos, ¿cierto? La inteligencia artificial, lo que se llama la Internet de las Cosas, ¿no? Eh, que es esa Internet que nos sirve, por ejemplo, para diseñar eh, los robots o para que el, eh, solamente con mi con mi voz o con mi dedo, cierto, eh, se prenda el televisor o se apague la nevera, no, lo que se llama el big data. La realidad aumentada, también las plataformas colaborativas, la nube, es donde yo puedo almacenar el, el OneDrive o en, en el SharePoint o el blockchain, que es una, una gran eh, plataforma de negocios actual, ¿cierto? En donde se puede negociar también con eh, las la monedas digitales. Estamos ante lo que muchos consideran una nueva revolución industrial, una revolución que ofrece indudables beneficios a las sociedades, pero que genera ciertos retos y dilemas y que además nos lleva a preguntas, eh, a, a reflexiones profundas sobre la propia condición humana sobre las organizaciones como las empresas o las universidades y abre preguntas sobre cómo será o cómo queremos que sea nuestro futuro cada vez más digital o si volvemos otra vez a la naturaleza, la naturaleza entendida, no como esta naturaleza intervenida. Eh, exageradamente por el ser humano, ¿cierto? Y tecnificada al máximo, digamos, con esos ejercicios, por ejemplo, de quitarle a un adolescente el celular y decir que entonces se va a suicidar, porque no puede vivir sin el celular, ¿cierto? Entonces, la pregunta es justamente, por eso hablaba también de la transformación cultural, de cómo se puede dar esta situación y esta relación. En primer lugar, quiero señalar que los altos niveles de informalidad que caracterizan a la región de América Latina nos configuran como la región más desigual del mundo. Es decir, en donde los ricos son más ricos y los pobres son más co pobres comparados con otras regiones del mundo, en donde la diferencia es menos marcada, ¿cierto? Esta gráfica, ¿cierto? De la OCDE sobre la, la, las encuestas que se hace eh, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, México, Perú, Sudáfrica y Turquía, nos indica un poquito cuál es la situación de personas empleadas, ¿cierto? En Colombia tenemos una población que tiene un empleo, es decir, un salario con prestaciones, etcétera, que corresponde solamente al 30% de la población económicamente actúa, eh, activa. Hay más formalidad de todas maneras en países como Perú, que curiosamente pensamos que es más informal, mientras que la informalidad en Colombia es muchísimo más alta y en el caso peruano compite la formalidad con la informalidad, ¿cierto? Y en países como México, en donde la pandemia está pegando más fuerte, la informalidad es muchísimo más fuerte y sobre todo son empleos por cuenta propia. Es decir... Es una informalidad basada en mi esfuerzo personal. Son datos del 2007, ¿cierto? Que es como la, la, la estadística que les he traído. En ese contexto, entonces, cuando hablamos de la economía del rebusque por cuenta propia o dentro de la economía geek, porque yo estudié en una universidad o tengo una capacidad o hice un curso en línea y ahora soy más capacitado, tiene dos, dos caras, ¿cierto? Una cara son esas startups y la creatividad que significa que yo pueda inventar algo. Para ofrecer un producto, para procesar información, etcétera. Y en ese sentido puedo mirarlo y compararlo también con lo que significa el trabajo por cuenta propia, pero dependiendo de otros, dependiendo de una mega empresa, de un gigante empresarial que me contrata. En el primer caso podemos tener startups y creatividad con Airbnb, por ejemplo, que es la, la plataforma en línea para uno alquilar eh, una, una un apartamento para estar en la playa, por ejemplo, o para ir a, a la costa eh, Brava, cierto. O puede ser la plataforma de Uber, cierto, que es toda la, la el conjunto de, de, de articulaciones de lo que se llama un encadenamiento empresarial entre las, los conductores que se hace de, de entre pares, ¿cierto? La entrega de alimentación, o sea, Uber Eats, ¿no? La red de transporte y además, digamos, toda la discusión que ha tenido Uber, eh, como explicaré más adelantito, que es una organización, una empresa eh, con sede principal en San Francisco, en California. California es uno de los, de los eh, estados de los Estados Unidos que tiene una de las normas mucho más progresistas dentro de los Estados Unidos respecto de la situación de las personas trabajadoras, por eso veremos un poquito cómo se ha dado la pelea ahí. Y tenemos el ejemplo colombiano que diríamos es presentado por los medios de comunicación como la, la, la experiencia más exitosa, pero que corresponde también a una a un servicio de, de domiciliarios que opera en nueve países de América Latina siendo sus propietarios colombianos. Es lo que llamaríamos una multilatina en el caso de Rappi. Pero cuando encontramos el trabajo por cuenta propia, en, encontramos que Rappi, por ejemplo, hace que los, los domiciliarios o entregadores, como se dice en portugués, eh, empiezan a sentirse que en realidad eh, tienen un vínculo laboral con la empresa Uber ¿no? o con la empresa Rappi, que no es cierto que sean a cuenta propia, que hay una diferencia ahí muy grande. Eh, se me pasó, bueno, creo que me faltó ahí una cosita, que es muy diferente cuando tú tienes que llevar además tu propia bicicleta, eh, conseguir tus propios elementos y vamos a ver qué pasó cuando llegó el COVID-19 el año pasado al mundo y a Colombia. En primer lugar, empezamos a ver, por un lado, la pérdida de empleos formales para mucha gente que decidió irse a trabajar con Uber o con Rapid, por ejemplo. En segundo lugar, la posibilidad de adquirir esos implementos para poderse afiliar a la aplicación. Entonces yo tenía que tener mi moto, eh, la empresa solo me daba el cajón ese que se ponen en la espalda, ¿cierto? Para guardar los alimentos calientes, ¿no? Pero además empezó a haber una mayor cantidad de contagios entre los rapitenderos o los domiciliarios porque la empresa Rapi y las otras como delibero u otras en Europa no les dieron la protección necesaria durante el COVID 19 por lo tanto estas personas empezaron a tener que comprar su celular también para poderse comunicar con la sede para poder saber dónde venía el domicilio etcétera y además la promesa de ganar dinero entregando pedidos con rapi se vio menoscabada en la medida en que los trabajadores de Rapi empezaron a enfermar y a morir porque el COVID al que le toca, le toca. Simultáneamente les traje esta, esta frase que me regalaron amigas maestras, ¿cierto? Y es que el COVID nos implicó el uso mayor de las tecnologías. Y estas maestra decía, soy docente. No estuve, ni estoy, ni estaré de vacaciones. Desde el marzo del 2020 estoy educando a nuestros jóvenes desde mi hogar, usando mi computador, mi celular, mi escritorio, mi plan de internet, mi electricidad, mi espacio, mi tiempo de familia. No denigres mi labor, pero además porque conversábamos que las clases para los niños y las niñas que se han hecho de manera virtual se hacen con el celular del papá. Y si el papá trabaja en Rapid, el niño no tiene acceso a la clase. Es decir, que tuvieron que conseguir otro aparato y ustedes están viendo hoy en día la revolución tan impresionante y la competencia entre Wom, eh, Tigo y todas las empresas de celular que están llegando a nuestro país. Entonces, en ese sentido, el COVID nos plantea nuevos desafíos frente a la revolución tecnológica y a la revolución de la internet. ¿Cómo se está entendiendo esa revolución, cierto? En primer lugar, los problemas laborales. Tenemos que en España, por ejemplo, empezó a haber una lucha muy grande para la regularización, es decir, la formalización de los trabajadores de la economía geek, cierto, que implicará que tengan contratos en plantilla, es decir, que estén registrados como trabajadores de planta, ¿cierto? Según las fuentes gubernamentales y sindicales. En ese sentido, se dice que la economía gig en España plantea un dilema entre derechos laborales y regulación. Y esta es una información de, del mes pasado. Por otro lado, en esta noticia de Telesur señalaba que los taxistas, por ejemplo, exigen limitaciones para la plataforma Uber en Paraguay. Y todavía en Colombia se está discutiendo en el Congreso de por qué el país está tan atrasado y no permite que funcione legalmente la plataforma Uber. El problema fundamental es que la plataforma Uber vino a dar un espacio muy grande a personas que no encontraban trabajo en sus profesiones y optaron por ser conductores de sus propios vehículos, de sus propios vehículos, y en detrimento de los taxistas, que empezaron a perder clientela, ¿cierto? Además, con la mala o la buena reputación de que los taxistas son ladrones, son vinculados con mafias, etcétera, y que Uber era aparentemente serio y aparentemente más seguro. Tenemos demandas muy importantes en la India, en los Estados Unidos y en Colombia contra Uber, específicamente en un caso eh, también en, en Argentina por abuso sexual, por ejemplo. Entonces no es cierto que lo que se vende tan bonito corresponda a la realidad. En ese sentido, entonces, tenemos que decir, obviamente, que necesitamos que haya beneficios laborales y un reconocimiento legal de trabajadores que se ha dado hasta ahora solamente en Europa, en esa economía allí. Por ejemplo, en la Gran Bretaña acaba de haber una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Gran Bretaña diciendo que los trabajadores de Uber que es una empresa norteamericana, en realidad son trabajadores y por lo tanto exigió a la empresa de Estados Unidos que pague y afilie a sus trabajadores conductores con todos los derechos, las primas y las prestaciones sociales. Igualmente sucedió en Francia, en España va para eso y los desafíos que nos quedan aquí en América Latina son más grandes. Y es cómo podemos abordar la situación de la precarización laboral. En primer lugar, tenemos que aumenta la dependencia de los jóvenes de este tipo de trabajos, que son trabajos de muy corta duración, no son trabajos permanentes, ¿cierto? Son trabajos eh, en ese sentido que no llenan los requisitos de un trabajo decente según la OIT y además que trae la, el problema de las enfermedades y la contaminación o el contagio. Eh, por eh, las enfermedades, pero no solamente las enfermedades, sino la contaminación ambiental eh, de quienes, por ejemplo, van en bicicleta en medio del tráfico. En ese sentido, eh, para América Latina, la precarización laboral y de lo que significa esta economía gig o gig es mucho más grande porque es muy difícil que empresas como Uber vayan a reconocer los mismos derechos en la Gran Bretaña, en Colombia, porque quienes están promoviendo que se legalice Uber en Colombia son personas interesadas en el negocio y con un discurso eh, modernizante que opone a los retrógrados, que serían los taxistas, a los progresistas, que serían ellos los que plantean la propuesta de Uber. Por otro lado, hablamos de un tema muy importante que mencionó también Javier, que es la libertad en la red o en la Internet. En las últimas dos décadas, las personas y las activistas de los derechos humanos han participado más en la organización y la defensa de sus derechos en línea. Por ejemplo, en 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se reafirmaba que, comillas, los mismos derechos que las personas que tienen las personas que no están conectadas a la internet deben protegerse también en la internet. No obstante, los estados de todo el mundo siguen filtrando, vigilando y obstruyendo o manipulando de otro modo la apertura de Internet. Es el caso actual de Myanmar o antigua Birmania, en donde el, el gobierno militar ha suspendido la Internet por días enteros o por zonas de las ciudades en donde hay las protestas contra la dictadura militar. Las empresas del sector de las, tele, de la, de las tecnologías de la información y la comunicación pueden participar en esta limitación de las libertades digitales de manera directa o porque facilitan las violaciones de estos gobiernos como el de Myanmar o los abusos de otras empresas. Por ejemplo, nos decían que la policía logró detectar una, una forma de, de muchos datos que se, habían, que se habían filtrado, de datos de muchas personas, eh, estoy buscando el nombre exacto de la, de, la, de la información, que se habían filtrado y que esa información eh, la podemos buscar en la Internet, para mirar si realmente nuestros datos están o nuestro celular está ya intervenido por esa red de que se que se vendió. Esa, esa red se llama, a ver acá dice, eh, leaks.titan.cofb es la 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 el sitio web y uno puede escoger el país y encontrar, aunque bueno, yo hice el ejercicio y salía que daba igual si ponía Argentina o Colombia, pero bueno, eso es un, una, un ejercicio, digamos, que nos enseñaron. Entonces, la libertad digital o la libertad en la Internet sigue disminuyendo en todo el mundo. En lugar de aumentar la libertad, se sigue restringiendo y hay una organización que hace un índice de libertad en la red cierto y el año pasado esa, ese índice cubre las tendencias como por ejemplo la manipulación de los medios sociales en los procesos democráticos por ejemplo alterando la información eh, recordemos el caso concreto de facebook y la intervención con la candidatura de hillary clinton. Los cierres del, service, del servicio de telefonía móvil e Internet, como el que he mencionado, y los ataques a los activistas en línea. En Colombia y en América Latina, la mayoría de amenazas de muerte vienen por el celular. Estas obstrucciones y ataques repercuten en la libertad de expresión y de reunión pacíficas, pero también generan costes económicos afectando a economías enteras y a empresas individuales. Por ejemplo, cuando a través de ataques cibernéticos, que es el segundo elemento que voy a mencionar, eh, se pierde la libertad de eh, participar en la Internet. Por ejemplo, la Deutsche Welle que es la agencia estatal de radio y televisión alemana, hizo un documental sobre la situación del paramilitarismo en el César e hizo un video. Ese video uh, lo publicamos en nuestro sitio web porque hablaba de unas empresas en concreto, de los testimonios de estos paramilitares diciendo que habían recibido fondos de estas empresas. ¿Qué pasó? Que al día siguiente el video ya no se puede ver en Colombia. Es decir, hubo una, una obstrucción a ese video que es un video público de una agencia alemana y sin embargo en Colombia no se puede ver. En ese sentido encontramos que la libertad en la red está limitada y está controlada por distintas personas, ¿cierto? Y entonces entramos en el último elemento que quiero mencionar en esta conversación. Eh, y es la ciberseguridad y la libertad en la Internet. Por un lado, la ciberseguridad se refiere a todos los ataques que han tenido empresas, eh, gobiernos de hackers que normalmente están localizados en países considerados enemigos o adversarios, ¿cierto? Pero que juegan de, directamente con eh, la, la seguridad también de la población. El Comité Jurídico Interamericano, es decir, la, 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 la instancia de la OEA que trabaja en estos temas de... Eh, creación de normas, sacó y discutió justo esta semana eh, la, el proyecto de actualización a los principios sobre la privacidad y la, pro, la protección de datos personales eh, que se adoptaron por el Comité Jurídico Interamericano en el 2015. Eh, esta versión que les traje es la del año pasado, pero esta semana se acaban de adoptar nuevas eh, definiciones de ese documento. Y como dice la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, de, sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sin respeto pleno por los derechos humanos no hay desarrollo. Por lo tanto, podemos tener muchos eh, desarrollos digitales, pero en el fondo no encontrar respuestas. Con esto quiero dar por terminada mi presentación. Eh, les dejo entonces mi correo electrónico eh, romero.businesshumanrights.org y nuestro sitio web. Y les agradezco muchísimo su atención. Dejo de compartir y estoy abierta para preguntas y comentarios. Amanda, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente en nombre de la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad del Norte por esa presentación, esa conferencia tan importante y tan interesante. Les recuerdo a los espectadores que tenemos abierta la sección de preguntas y de chat para escuchar sus preguntas y comentarios. Eh, como Amanda muy bien lo señaló, no se trata de que eh, a partir de esta conferencia, Amanda, cojamos nuestros teléfonos y los votemos o los que vemos. De eso no se trata. Todo este desarrollo tecnológico tiene que ir acompañado, como eh, eh, Amanda muy bien lo señaló, del respeto y la promoción de los derechos humanos. Y es que la, la, la baraja de posibilidades en materia de impactos negativos es muy amplia. Eh, la semana pasada, si no estoy mal, es el mismo Steve Bosniak, eh, cofundador -co de Apple, denunciaba que eh, entre Apple y un banco estadounidense habían eh, sacado la tarjeta de crédito Apple y teniendo eh, eh, Steve Bosniak y su esposa el mismo, los mismos bienes, el mismo patrimonio, el algoritmo le daba una calificación crediticia mucho mayor a él que a ella. Entonces él mismo decía, el algoritmo directamente está discriminando a las mujeres. O algoritmos que se utilizan, por ejemplo, para admisión a las universidades, eh, se, se ha descubierto que tienen tendencia a discriminar a población, por ejemplo, en los Estados Unidos latina o afroamericana, o también algoritmos diseñados para acceder a cualquier tipo eh, de empleo. Hoy, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones o de los grandes debates en la Unión Europea es el manejo y el uso de los datos personales. Recuerden que nosotros entramos a cada página web y lo primero que hacemos es acepto eh, la, las cookies y ni siquiera sabemos qué son esas cookies o si queremos configurar esas cookies nos pasan unos formatos grandísimos y vamos inmediatamente hasta el final y le damos acepto y, no, y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos qué es lo que implica el darle acepto al ese, a, a todo ese uso de cookies o acepto todos esos términos y condiciones y después vemos que no importa en qué página web ingresemos vamos a ver una cantidad de publicidad y una cantidad de información y al final toda una serie, no sé Amanda si la, la, la expresión se hará, perfilamientos, que nos van perfilando a partir de todo nuestro historial y, y de toda esa huella que vamos dejando en, eh, en, en la web. Eh, entonces Amanda, para iniciar estas breve eh, conversación aprovechando que te tenemos aquí, la pregunta es, y, y sé que es una pregunta demasiado amplia, demasiado eh, general, es decir, ¿cómo fortalecer esa protección para los derechos humanos en el contexto ahora específicamente colombiano? Vemos que hay grandes discusiones en los Estados Unidos, vemos que hay grandes discusiones a nivel europeo. Eh, Numerosas demandas, por ejemplo, se iniciaron contra Amazon y contra, eh, eh, contra Amazon en Estados Unidos y en Europa porque eh, no se respetaron normas de, o protocolos de distanciamiento social, sino que, es decir, no, no quisieron parar en ningún momento poniendo en completo y total riesgo a los trabajadores. Entonces vemos que hay grandes iniciativas en políticas públicas, grandes iniciativas ciudadanas en los Estados Unidos y en Europa, la pregunta es en Colombia cómo estamos o cómo estamos visualizando ese, ese, ese mundo que ya no es utópico, sino que es un mundo que ha llegado para instalarse. Excelente pregunta, Javier, muchas gracias. Efectivamente, en Colombia tenemos problemas de perfilamiento, de elaboración de perfiles por los organismos de seguridad del Estado en contra de algunas personas periodistas o defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, que sería como el caso más grave y más extremo. Y se hace sobre la base de la compra de diferentes software, es decir, tecnología digital, comprada a empresas privadas y algunas públicas de Israel, de los Estados Unidos, de Alemania, que se utilizan precisamente para la interceptación de computadoras, inclusive si la computadora está apagada, ¿cierto? O de celulares, inclusive si el celular está en modo silencio o en modo avión, se puede sustraer toda la información. Ese es, digamos, el caso más grave en derechos humanos, pero hay casos que son menos graves eh, relativamente por ejemplo, la manipulación que hace Facebook con WhatsApp. Hace poquito vinimos toda esta discusión de si debíamos aceptar que WhatsApp va a vender nuestra información y la de todos sus miembros, ¿no? Y WhatsApp se apresuró a sacar un comunicado en todos nuestros WhatsApp, precisamente cuando vio que estábamos migrando para Signal o para otros sistemas que son más seguros. Entonces, la, la pregunta de cómo fortalecer eh, esta, esta protección de los derechos humanos está justamente, en el uso de software libre. Por un lado, hay software libre, incluso hay celulares que son ambientalmente eh, amigos del, de, de, del entorno, ¿cierto? Eh, que hacen competencia, digamos, con el iPhone, por ejemplo. Eh, podríamos empezar a mirar, pero que no han llegado, esa, esa tecnología no ha llegado a nuestro país. Pero sí tenemos tecnologías, por ejemplo, eh, los hackeos que sufrió eh, la plataforma que estamos usando en este momento, Zoom. Eh, al principio, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que de mi organización, me dijeron, no puede usar Zoom. Le digo, y entonces, ¿cómo voy a hacer las, las, las talleres? Y en la preocupación central era que eh, Zoom era saboteada por hackers que introducían, sobre todo, lenguaje obsceno y figuras de, de la pornografía en plena conferencia, ¿cierto? Y le pasó a varias organizaciones, en Europa sobre todo, eh, y la gente estaba muy sorprendida de que eso pasara. Es una forma de obstrucción y de sabotaje, realmente y sobre todo a ciertos temas porque no se da en todos los casos entonces digamos que proteger la, la los derechos humanos por ejemplo el derecho humano a la privacidad y a la intimidad tiene que ver por ejemplo con la prevención de la trata de personas con la prevención del uso eh, comercial del tráfico sexual y explotación sexual infantil eh, y que se da sobre todo a partir de la red. Y justamente porque hay una invasión muy grande de la red y la gente no sabe cómo usarla. Digamos, cuando tú dices acepto las cookies, pero no es solamente aceptar los términos y condiciones, sino también meterse en páginas en donde inocentemente, entre comillas, la gente no sabe qué hacer. Una experiencia en Argentina muy interesante fue de unas maestras y maestros en una escuela pública de utilizar el Facebook y el WhatsApp con sus estudiantes para enseñarles qué era lo público y que era lo privado, hasta dónde no podían publicar sus fotos desnudas, por ejemplo, para las niñas y adolescentes y qué consecuencias traía eso después para ellas. Esa es una forma de fortalecer los derechos humanos. Pero en el caso de defensores y defensoras de derechos humanos, implica primer, en primer lugar la investigación y la divulgación de la información de los pagos que hacen los gobiernos a empresas privadas para adquirir software que se introducen para esos fines. Entonces, esa es una campaña mundial muy importante que requiere la regulación de los trabajadores y las trabajadoras. En segundo lugar, el ejemplo que ponías sobre trabajadores de, de empresas que venden en línea como Amazon. Yo me confieso que soy muy ignorante porque me da mucho miedo comprar en línea, cierto quizás se eh, compro cosas a través de, de PGS, se llama PGE, eh, en, el, en el banco, digamos, cuando me da la opción y no tengo cómo pagarla, la pago con PC, pero no lo pago, digamos, no hago compra directamente con Amazon o con los otros miles de sitios web que ofrecen la, las ventas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son muy susceptibles y muy frágiles también para el momento de ser hackeados. Ese es un lado del, de la ecuación. El otro lado de la ecuación son las trabajadoras, los trabajadores, sobre todo latinoamericanos y afrodescendientes, en los Estados Unidos en condiciones de explotación extrema, con turnos inimaginables. No sé si Sí, alguna o alguno ha tenido la experiencia de trabajar en los Estados Unidos pero en Estados Unidos se paga el trabajo por hora y la gente se sobre se sobretrabaja para ganar más dinero pero es un engaño en la medida en que tú ganas más dólares pero gastas igualmente en, en dólares entonces esa sobreexplotación llevó a manifestaciones y huelgas muy grandes en California eh, y en otros estados para hacer que amazon reconociera sus derechos laborales entonces fíjense que no es solamente que yo sea ignorante comprando en Amazon, sino que también digo, bueno, menos mal que no compro en Amazon porque si compro en Amazon estoy también favoreciendo a una empresa que se enriquece a costa de trabajo prácticamente esclavo. Entonces también esa es la otra dimensión. Eh, luego tenemos acá una pregunta que nos hace Jairo Salazar. No sé si te parece bien Javier o si la sí, quieres. Sí, claro, leer tú. claro. Uh, Jairo Salazar que de paso es un gran, un gran eh, eh, colega que siempre ha seguido muy de cerca todas estas discusiones de derechos humanos. Pregunta eh, lo siguiente: considerando que vivimos en una economía de mercado y de alta competitividad. La innovación y la tecnología juegan un papel importante para reducir los costos de producción y asegurar la supervivencia de las empresas. ¿Cuál sería entonces la propuesta desde los derechos humanos para equilibrar la permanencia de las empresas y sostener el trabajo en la sociedad? Eh, muchas gracias, eh, Javier y Jairo. Bueno, eh, es una pregunta difícil porque evidentemente eh, tú puedes decir que yo introduzco la innovación y la tecnología para reducir costos de producción. ¿Qué significa reducir costos de producción? Si reducir costos de producción quiere decir acabar con puestos de trabajo quiere decir eh, pagar salarios más bajitos o contratar a menos personas para que hagan el trabajo de tres, que hacían antes tres, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Eh, entonces, la propuesta desde de los derechos humanos para equilibrar ese desbalance y que la empresa pueda seguir eh, existiendo y sostener el trabajo en la sociedad, es también reconocer cuál es el trabajo socialmente necesario, cuál es el trabajo que presta un servicio, a qué fines, eh... Aparte, digamos, del modelo eh, prevalente económico. Es decir, las empresas se hacen para la ganancia económica, pero hay empresas de empresas, hay empresas cooperativas, por ejemplo, eh, eh, las cooperativas, como una forma desde el siglo XVIII y con mucho trabajo anterior, digamos, sin reconocimiento mundial, las formas de trabajo en Minga, de los pueblos indígenas, latinoamericanos o afrodescendientes, la mano cambiada y todas esas formas de trabajo colaborativo, permiten. Un trabajo que sostiene a la sociedad, que permite una ganancia, pero no a costa de la explotación del ser humano o de la pérdida de los medios de vida, porque es que destruir la vida de la gente, digamos, en Colombia no lo hemos vivido tan fuertemente, quizás ahora se está viviendo un poco en La Guajira con el anuncio y en el Cesar, con el anuncio de las empresas de carbón del cierre de mina, eh, y la gente está en pánico absoluto porque la gente dependía total y cabalmente de esas empresas. Entonces, no es solamente que la innovación se introduzca para, las, para la... la la reducción de los costos de producción, sino también por el ánimo de, de una ganancia rápida de muchas empresas. Entonces, cuando la innovación va en detrimento de los derechos humanos, podemos ver que la innovación y la tecnificación eh, pueden traer efectos secundarios. Entonces, una, una recomendación es siempre tener en cuenta dos principios que trabajamos en derechos humanos. Uno, el principio que viene del derecho penal, que es el principio de prevención. ¿No? hasta qué punto tú puedes prevenir que ocurra un daño en los derechos humanos todos los derechos humanos no ciertos derechos humanos no, todos los derechos humanos porque los derechos humanos son indivisibles universales interdependientes cierto eh, e interrelacionados entonces según la declaración de viena de, de, de 1993 y en segundo lugar el principio de la convención internacional sobre la biodiversidad cierto que es el principio de precaución de precaución ambiental. Por ejemplo, uh, hay una especulación muy grande y una pelea, sobre todo en España, que es la que yo conozco más, entre las empresas de telefonía móvil y grupos ecologistas, que afirman que entre más torres de, de telefonía móvil, menos insectos, sobre todo polinizadores como las abejas, pero además si esas torres se ponen en un barrio residencial puede traer efectos directos sobre la salud de la gente porque esas torres generan ondas magnéticas, ¿cierto? Que son las ondas que nos permiten la interconectividad y que esas ondas interfieren con el cabal funcionamiento cerebral. Entonces, no es solamente que se, se sostenga el trabajo en la sociedad, sino también que se analicen esas, esas miradas, ¿cierto? Eh, y, y sobre todo nos plantearía, para mantener el trabajo en la sociedad y una forma empresarial que sea productiva en un mundo globalizado con un modelo económico preponderante, digamos, eh, instalado acá, que es el modelo más neoliberal, pues tendríamos que ver entonces en qué medida esas, esas, esos mecanismos de tecnificación y de innovación eh, van también de la mano de innovaciones para la vida, no para acabar con la vida, ¿cierto? Esa sería como una gran pregunta eh, que tiene que ver con el paradigma moderno de quién conoce y cómo conoce, porque la investigación, la innovación y la tecnología están pagadas por las grandes empresas, que son las que en últimas te dicen qué investigar y qué no investigar. Y nos pasa en todas las universidades del mundo. Muchísimas gracias, Amanda. Eh, antes de que cerremos la discusión, una pregunta eh, obligada y queremos conocer tu opinión o tener tus eh, comentarios al respecto. Eh, todo el tema de la cantidad de información que recibimos a diario y el tema de las fake news. Por ejemplo, recordemos, eh, en su Twitter el año pasado, Nicolás Maduro invitaba a la población a tomar una especie de menjurje milagroso contra el COVID-19. Donald Trump eh, eh, se le ocurrió que si ingeríamos cloro el cloro nos iba a limpiar por dentro e iba a eliminar también el COVID y todas esas repercusiones. No solamente ligadas al COVID, porque también recibimos fake news ligadas a todo. Y eh, la discusión de la fake news va a ser muy importante, sobre todo eh, por las repercusiones en materia de democracia, teniendo en cuenta que tendemos, tendremos eh, perdón, elecciones el próximo año. Entonces quisiera o quisiéramos conocer tus apreciaciones al respecto sobre qué tipo de responsabilidad o deberes les competen a las empresas de Internet, WhatsApp, Google, Facebook, Twitter al respecto en materia de, no sé si llamar control o, o, o filtro de cierta información falsa. Muchas gracias, Javier. Solamente cuando el Congreso de los Estados Unidos llamó al, al fundador y principal propietario de, de Facebook a rendir cuentas precisamente por eh, divulgar fake news o noticias falsas eh, y haber permitido que incluso hubiera gente, eh, este, ¿cómo se dice?, eh, eh, infectada, no se dice, sino, sino afectada en su salud porque se tomó el tal cloro que dijo el presidente Trump, el expresidente Trump, pues eso son cosas mayores, son, son términos mayores, pero además como las fake news han hecho una distorsión total del ejercicio de la libertad de expresión y de la democracia. La misma frase que tú dices puede ser utilizada en tu contra porque es, es manipulada por un opositor, un adversario político o por alguien que sencillamente desea hacer daño. Eh, en ese sentido, la regulación y por eso el documento que les compartía de la protección de datos del Comité Jurídico Interamericano es fundamental y las leyes en Colombia son todavía muy flojas, muy, muy bastante flojas, porque permite, por ejemplo, que haya una sola verdad eh, y que no se pueda disputar la verdad. Entonces, una cosa es que las empresas de, 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 de estos tipos de redes sociales controlen, por ejemplo, el abuso en la Internet a través de vulgaridades o de frases que ofendan el, la dignidad de una persona, pero otra es también que manipulen a los, a los electores. Ahora que tendremos elecciones el próximo año, eh, ya empezaron a circular muchas fake news, ¿no? Eh, por ejemplo, un expresidente diciendo que nunca ha mentido. Eso, por ejemplo, es una fake news, porque tiene muchísimos procesos penales en su contra y cualquier persona abogada sabe que si algo, si yo estoy en curso en varios procesos penales, por algo, no es porque soy precisamente una persona eh, eh, que estoy incólume, sino que algo ha pasado y por eso hay unas razones que debe decidir la justicia, no las redes sociales, ¿no? Así él diga y sostenga otra cosa en redes sociales, pero hay que distinguir entonces, por eso, es, y, y por eso decía yo que, la, que la, el, el software que tiene la. Corte Constitucional también debería ser cuestionado y revisado. ¿Cómo se seleccionan, por ejemplo, las tutelas frente a ese tema de las fake news, también? ¿No? Eh, y cómo eh, la pelea que hay, por ejemplo, ahorita entre, entre personajes de la vida nacional por calumnia, ¿no? y la, la, el uso frecuente de la, de la calumnia puede traernos unas consecuencias muy graves. Entonces, el llamado es a evitar eh, lanzar eh, diatribas eh, y hacer un buen uso, un uso responsable de la tecnología de la información y de la comunicación, pero sobre todo a construir eh, otras formas de comunicación que no necesariamente dependan de las redes sociales que ya sabemos están manipuladas por estos sectores. Muchísimas gracias, Amanda. Mire, eh, contigo podríamos estar discutiendo toda la tarde. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha agotado. Me permito recordarle a todos los eh, espectadores que nos han acompañado eh, en esta tarde que nuestras inscripciones, las inscripciones a la especialización en derechos humanos, se encuentran abiertas, especialización donde abordamos desde eh, lo jurídico, desde lo profesional y desde lo práctico, todos estos temas que afectan directamente a los derechos humanos, pero que desde el programa desde el cual también eh, tratamos de tener una postura sumamente propositiva, es decir, analizar todas esas problemáticas, pero también plantear soluciones o ver cómo podemos enfrentar todos estos desafíos. Amanda, eh, mil, mil gracias porque ha sido sumamente enriquecedor y sumamente interesante compartir estos temas y estas discusiones contigo. En nombre de la Especialización en Derechos Humanos y de la Universidad del Norte, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias. Disculpas para Nasha Mesa porque no alcancé a responder su comentario, pero de verdad que esperemos que tengamos otras conversaciones y les invito también a inscribirse en esa especialización porque necesitamos en este país más especialistas en derechos humanos. Muchas gracias Javier y feliz tarde para todas y todos.